Acabamos de ver, no sé, bueno, no pudiste pararlo a estos muchachos, ¿no? No, porque decían si el problema era que querían que él no estuviese en el piso. Bueno, pero dice, eso está, todavía el problema que está denunciado, nosotros. Que está denunciado y que hay un pedido de captura. Perdón, si había un pedido de captura, yo claro. Quiero decir algo. Hace media hora que está acá al aire, estaría un patrullero en la puerta. Ya. Yo te digo lo que argumentaron. Está bien, pero yo lo que digo es también nosotros, a ver, todavía el programa lo armamos nosotros. Lo único que nos pidieron a nosotros fue no cruzarse. Y nosotros lo estábamos, por eso le ofrecimos un camarín lejos de acá, para que no se cruzaran. Si no lo hubiésemos puesto acá nada más cerquita, no hacíamos lo que me está diciendo, se lo propuse y me dijo que no. Está bien, no, pero perfecto. Tienen otros compromisos, indudablemente, está todo bien. Ahora, vino con un yeso. ¿Qué tenía? ¿Un yeso? Yo no se lo vi. Sí, un yeso. ¿Y de qué? Y evidentemente de haber pegado un golpe. No sé, yo ahí no le pude preguntar. Ajá. Estaba nervioso. ¿Este quién es? Ese es Mandia, Carlos Mandia. ¿Quién es? ¿Qué hace? El productor de la obra. ¿Y Tiroski? Tiroski era el... Bueno, pero después terminó siendo empleado del otro. ¿Cómo te...? En realidad son suegro y yerno. Es decir, Tiroski es el suegro de Mandia. O sea, la... No entiendo. La hija de Tiroski se casó con el hijo de Mandia. ¿Qué era la rubia? Es una familia ellos. No, la rubia es la esposa de Mandia. No ahí entiendo. Tenés Batman, Robin, la tía Harry, la familia Telerín, no el fantasma Benito. No entiendo. ¿Tiroski es la, el padre de esa mujer rubia, no? No. La mujer rubia es la esposa de él. Sí. De Tiroski. No, la esposa de Carlos Mandia. Y el hijo de Mandia se casó con la hija de Tiroski. Ah, Carrita. El que se para, ese es... El hijo de Mandia, Mandia y yerno de Tiroski. Bueno, a ver, vamos a ver qué pasó. Después cuénteme la previa, porque quiero decir que esta pelea en realidad es la frutilla del postre, que de una pelea que venía desde, ¿qué? ¿Diciembre? En diciembre. Yo lo viví esto en Mar del Plata, lo viví todo adentro del teatro. Volaron hasta butacas adentro del teatro. ¿Cómo? Entraron 7 policías. Arrancaron una butaca y se arrebolearon. La única diferencia es que no fue televisado. No fue televisado por el solo hecho de que nadie se enteró y no tenía prensa. Zulma Lovato, no había ningún medio que lo cubriera. Nadie se enteró. Y en este caso, tapado. ¿Los que cobraron fueron de vuelta a los Mandia? ¿O? Los mismos. Torri, Mandia, Quiroz, todo. ¿Cómo fue? Ahí Torri cobró. No cobró. Ahí los Mandia cobraron. Ahí cobró Mandia también, cobró el hijo de pero Mandia. ¿Cómo se inició, Torri? ¿Lo puedo contar yo? Porque él, sí. Vos fuiste testigo de esto, Mago. Totalmente. Y siempre te cagaste antes de tomar la purga. Bueno, pero no le faltes el respeto. Lo primero que te pido es que no le faltes el respeto. Esta es la realidad. Porque me dijo la verdad. Pero dice que tengo más oreja que huevo. O sea, si dice que tengo más oreja. Ya sabía todo. Si te querías ir recién. Maguito, ¿me dejas el micrófono? Torri, ¿cómo se inicia? Sí, agarralo, si lo esto tenéis. Se inicia, digamos, la parte agresiva, sí. Se inicia desde que ellos llegan a Mar del Plata y empiezan a tratar mal a todo el mundo. Uh-huh. El 27 de diciembre, que estábamos ensayando para estrenar, hay un problema con el sonidista que se cambia porque no llega a arreglar el colo, que es el que me había hecho los espectáculos anteriores. El tipo que sabe. Y entonces había que explicarle, y el bailarín quería. Entonces yo, Maxi Ortuño, que le pedí disculpa, uh-huh. Lo traté muy mal y tuviste le pedí... una discusión con él. Sí, y me dice, me llevo todos los bailarines. Sí, lo agarro del brazo para que no se vaya, y el hijo de Mandia, Jarrita... Se enojó porque vos agarraste Jarrita, del brazo. Pero para, no se enojó, corrió a pegarme, Mago. Se había enojado. ¿Qué le pasa la calle, chica? Y yo le pegué. Sí, bueno, y lo pegó no, en el piso. Jorge. El pibe pega alguna vez porque... Cada vez que va a tirar, le sí, se no, no, no. Ahí yo vi que le pegó. Y después veo, de repente, cuando no, no, en el piso, espera. Veo a Mandia en el piso ahí. No, nene. Yo lo vi a Mandia en el piso también. Se agachó. Yo lo vi. Se está calentando todo. No le vas a enojar, Mago. Se boludo. Se boludo, se bueno, me callo, no digo. Dale. Sí. Y Mandia me da una patada en la espalda. No, pero esto es de diciembre, lo que estás contando es diciembre. Es de diciembre. Diciembre. Y Mandia me da una patada en la espalda, yo me caigo al piso y entre los dos me patean en el piso. Se patean en el piso. Estaba nadie, estaba Silvina, estaban los bailarines. Ellos vieron todo. Sí. Los que están nombrando vieron lo que pasó. Sí. Claro. El único que vio otra película es él, como también vio otra película de... No, nunca va a contar que le agregaron un número adelante para que pague. No, no, y eso. Pero ¿por qué tenés que decir que a mí me agregaron un número? Yo te digo, yo quise saber los recibos de 800 pesos y están en blanco todavía. Tuve un contrato con esta gente, Mago, a mí me cumplieron. Mago, yo lo que firmé, porque está bien, es una estrategia de cómo me hicieron el contrato quizás a mí. Mago, a mí me si dijeron te como desordena que cobraba más por la semana. Cara, no te pongas nervioso. Eran los dos meses y me decían como que cobraba por semana. Si yo cobraba por semana, veo que se levanta la obra, ¿qué le voy a ir a reclamar? Oh. Lo ¿igual? Que no... Si bueno, lo que trabajé. Digo, os reí mucho del Mago, pero aquí, en este proyecto, fue el único que cobró. Es verdad. Porque yo cobré. Tú todavía no has recibido un solo centavo. No, así que pagar... tantas risas del Mago, no nos riamos tanto, no, porque aquí el único boludo fue el que cobró. Pero
Lo que digo, o sea, es que él a no mí puede. Me pagaron y me dieron trabajo en otro teatro. Me dieron trabajo en otro teatro. Me pagó, boludo, me pareció. Sí. Pero fue a favor, fue a favor. Fue a favor tuyo. Tuvo a favor. Yo entiendo, lo cagaron porque le cambiaron los números. Claro. O sea, a mí nadie me cambió los números. A mí me hicieron. No te lo va a contar nunca. Yo lo tengo grabado, nadie lo sabe. ¿Cómo es? A mí me hicieron. Él me llama para contarme. Me citaron en la casa y me dijeron que. Él ganaba 800 por semana, le dieron un 4 puntos adelante. Pero eso y le dijeron, somos más vivos que vos y mejor que agarres esto, porque si no, no vas a agarrar nada y te vamos a agarrar. Pero él me lo cuenta por teléfono. ¿Cómo te voy a contar eso? Pero, está en una grabación. No, ¿a dónde está la grabación? Bueno, mostrala si decís que hay una grabación. Pero no puede haber una grabación de esa locura, es una ficción lo que está contando. ¿Cómo me van a amenazar si te estoy diciendo? Firmé un contrato. Nunca te amenazaron. Pero no, me dijeron, Cavaleiro, terminamos la obra, se levanta, hasta acá te pagamos, hasta acá trabajaste. Te vamos a conseguir ahora en unos días. En otro elenco de otro espectáculo de Mar del Plata, que era en el Teatro del Ángel. Pero si no pueden conseguir ellos para cartonear, te van a conseguir. ¿Y cómo trabajé hasta el 7 de marzo? Porque te llamó el del otro teatro. Pero me llamó por intermedio. Bueno, no, porque vieron que te quedaste sin trabajo. ¿Y cómo me llamó? Ah, sí, me van a hacer el favor. Necesitaban que lo apantalle con las orejas. Déjense la bola. Y voy a seguir agrediendo. No, ¿me dejás terminar de contar, Mago? Te pido, por favor, me dejás terminar de contar. ¿Cómo es? Dale. Habla. Dale. ¿Me dejás terminar de contar? Habla vos. No lo involucres a él. No, no lo involucro a él. Y los tipos me patean en el piso. Mandia y el hijo. Y la silla que vuela es la que agarro yo en el medio de todas las sillas del Teatro de la Campana para que no me sigan pateando en el adelante piso. ¿Adelante de tu hija fue eso? Y encima, Jarrita la empuja a mi hija. ¿Cuántos años tiene tu hija? Y 16. 16. 16. Y esto se produjo el día del estreno. Ahora me preguntás. ¿Por qué no te fuiste? Claro. Porque yo estaba encaprichado con todos los que decían no llegas a Dolores. El más... Más optimista decía, llegan a Chascomú. A Chascomú, sí. No llegás ni al estreno, no llegás ni a... Y encaprichado con eso, viene Mandy a mi casa y me dice, mirá, Torri, vamos a Coso, qué sé yo, y estrenamos esa noche y salió bien. O sea, y de hecho, económicamente en diciembre fue bueno. Sí, sí. Fue bueno, pero en diciembre fueron 3 días. Está bien, gordo. Y, pero fue bueno, 3 días. No podés calcular una temporada con 3 días. No, está bien, pero normalmente, si en diciembre tenés una facturación así, te proyecta que en enero vas a facturar y después en febrero te va a bajar. Va a bajar un poquito. Pero para explicarle esto. Pero eso puede ser 15 días, no 3 días. Mago, ¿cómo calculás? En el medio de... Todos lo entendieron menos vos, Mago. Pero en el medio del proyecto... Una empanada de dulce, Mago. Pero esto fue el comienzo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta qué día duraron? 24 de enero. Enero. Bastante. Ahora, Zulma Lovato a todo esto. Porque parecía la más coherente de todo. Era más coherente y la más. Bueno, ¿cómo estaba? Era más coherente de todo. Porque parecía la mala. Todos los días había un problema en ese teatro. Que te lo cuente él. Todos los días había un problema. Pero un día te puteó a vos. Yo vi en Infomo un día. A todo. Y lo de abajo. Sucesivamente, ¿qué pasó en el teatro? El 2 o 3 de enero cae la justicia a embargarle a Quiroski por una demanda de alguien del grupo Escuderos o Escudero del Amor, que por una playa le da cheques de la madre o de un banco que empieza con H, HSBC, bueno, los cheques nunca los cobraron. El tipo lo vio que decía productor general Quiroski, vino oficial de justicia, contador, abogado, a embargarle la boletería. Cuando le vienen a embargar la boletería, no, acá no, se hicieron los malos, policía, vinieron 6 policías. Se van a hablar afuera y al otro día aparecen con un contrato como el mío que dice que Quiroski no es productor general, es contratado por 300 pesos por semana. Porque Quiroski actuaba en la obra. Él actuaba. ¿De qué? Actuaba en la obra. Quiroski. ¿Que se subía al escenario? Sí, en el mes de diciembre Quiroski hizo 3 funciones que la actuó. Pero después tuvo una discusión con Torri y Torri lo bajó y no actuó más. No, no, es que yo lo bajé. Pero vos eras el director de la obra, supuestamente. Sí, pero la verdad yo también lo hubiese bajado. Bueno, él lo bajó. Bueno, pero pues, ¿estaba mal? ¿Actuaba bien? No, es que la participación que tenía era graciosa, porque imagínate. ¿Este está a favor de eso? Oh, ¿este está a favor de eso? El mago está... Estás cagado. Está cagado. Está cagado. ¿Vos amigo de Quiroski? No tenga miedo. Para nada, a mí me contrataron, cumplieron, ¿por qué voy a hablar pero mal? Pero hablás todo a favor de Quiroski. Sí. Pero, ¿me escuchás? Si a mí todo no me... Mago, apaga la radio un poco, Mago. A mí no me hicieron nada raro. Mago, ya está. Apaga la radio. Escuchame, me está preguntando. La cara, boludo. No te favorece ponerte nervioso. Bueno, vos no me agredas. No es feo este muchacho. No, tiene la cara desordenada un poco. Pero, pará de agredir. O sea, es una cosa permanente. Bueno, Mago, déjate terminar de contar. Pero si lo contaste 10 veces. Y vos decime si esto es mentira. Vos decime si esto es mentira. A ver, decime. Me pagan por esto, maravilloso. Mientras yo estaba actuando, si Zulma Lovato no me golpeaba la cortina roja. Sí, pero ¿sabes por qué? Porque la obra duraba 1 hora y media y vos estabas 60 minutos en la función. Y a mí me dabas 10 minutos en toda la obra. Y a mí también me decía, Mago, hacer más corto, Mago, hacer más... Pero ¿sabés por qué le doy? Espera, Mago, por acá me tengo que enojar.
¿Sabes por qué le doy 10 minutos? Sí. Tiene una casa de magia en Avellaneda. Sí, es verdad. Le digo, mago, quiero que hagas dos entradas. Sí. Perfecto. Quédate tranquilo. Y me va con el número.